El arte de tejer palma podría desaparecer si las propuestas de candidatas y candidatos en campañas electorales no se vuelven reales, y es que las tejedoras ganan solamente 6 pesos a cada pieza vendida. Es el caso de Candelaria Pérez, quien desde San Mateo Sosola, una comunidad que colinda con la Mixteca, viaja diariamente hasta el mercado de Abasto a vender sus artesanías. Aunque ya tiene compradores de Guatemala y Chiapas, estos solo le pagan 35 o 20 pesos por cada canasta o bolsa. En este pueblo, aproximadamente 150 mujeres tejen artesanías con palma para apoyar económicamente a sus familias y porque es el único oficio que por herencia saben hacer, comentó Candelaria Pérez. Y pese a que varios funcionarios las han usado como bandera política para obtener votos, ningún proyecto o apoyo ha llegado a ellas, denunció. Pues nosotros pediríamos al gobierno que nos apoye en algún programa, en algún proyecto de económicamente dinero así para poder invertir y poder sacar las mercancías a diferentes lugares. Sí, para las mujeres emprendedoras dicen, pero después se olvidan de nosotros ni nos conocen cuando ya están arriba. No han concretado nada, aquí no tenemos ningún apoyo y en la administración a veces, como nos ven así, pues que no tenemos ni dónde nos... Estamos a punto de que también acá nos quitan y nos dejan vender. Antes sufrimos mucho, nos correteaban de acá, nos correteaban de allá y ahí andábamos sufriendo hasta ahora poquito que nos dejan vender acá nuestro artesanía. Otro temor de la artesana es que se acabe la palma y la única opción para tejer sea lo sintético. Pero este material desde hace más de 3 años encarece las artesanías, ya que cada kilo cuesta actualmente 100 pesos y solo se obtienen 4 piezas, agregó. El tejido de la palma es una costumbre que ha pasado de generación en generación en las familias mixtecas, sobre todo en los pueblos que están alejados de la ciudad, donde es común ver a mujeres sentadas tejiendo desde bolsas hasta sombreros. Es así como viven la mayoría de las y los habitantes en los aproximadamente 165 municipios mixtecos, sobre todo los adultos mayores, quienes incluso por tanta práctica no necesitan ver cómo va su tejido. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Liliana Velasco.